Viernes 20 de enero, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Volvemos a abrir esta ventana de información para que conozcan todo lo que sucede en nuestra comarca. Ayer las informaciones que tuvieron que ver con el tema de la nieve, nuestras imágenes, pues han tenido una gran repercusión. Incluso se han compartido de móvil en móvil imágenes de la nevada, cosas que nos enorgullece. Para eso estamos, para prestar un servicio público a la comarca de la Sierra de Cádiz. Sin más preámbulos, vamos a conocer cuáles son los principales titulares de la jornada. La Delegación de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Arcos presenta un nuevo portal de empleo para seguir las contrataciones que se hacen desde el consistorio. El Partido Popular de Arcos pregunta qué ha pasado con proyectos que ya se planteaban en la anterior legislatura, pero que se consideran proyectos de futuro para la localidad. El delegado municipal de urbanismo, Manuel Garrucho, y representantes de los vecinos mantienen un encuentro en Sevilla con el delegado del gobierno, Antonio Sanz, para abordar cuestiones relacionadas con la verbena. Izquierda Unida en Arcos pide que se prohíba la celebración de espectáculos como el de los circos en los que participan animales. Y comenzamos el repaso informativo por Arcos de la Frontera. Se ha dado a conocer una nueva iniciativa. En concreto, desde la Delegación Municipal de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Arcos, se asegura que se va a poner en marcha un nuevo portal intentando conseguir todavía mayor transparencia en la contratación pública. Este portal, que no es una nueva web, sino que irá dentro de la web del Ayuntamiento de Arcos, lo que hará será aportarnos datos de cómo van los procesos de contratación públicos en el Ayuntamiento de Arcos. Por ejemplo, las bolsas de empleo, las contrataciones a través del Servicio Andaluz de Empleo y las que se llevan a cabo a través de los asuntos sociales. Estas, por supuesto, con otro tipo de información, ya que la ley no permite dar demasiados datos, pero sí que se podrá seguir cómo están las bolsas de empleo, por qué turno van entrando a trabajar y cómo evoluciona la misma. Nos lo explica la iniciativa la delegada municipal de este área, María José González. Hoy queremos resaltar una noticia en positivo. Tenemos, la verdad, es que una noticia que es de bastante interés público en cuanto al empleo en Arcos, y es precisamente la presentación del portal de empleo en la página web del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, donde una vez más pues vamos a poder cumplir con uno de los compromisos que teníamos adquirido con los ciudadanos, que era precisamente dentro de las bolsas de trabajo indicarles cuántos contratos se vienen realizando mes a mes y, sobre todo, de que cada ciudadano que es demandante de empleo en Arcos de la Frontera pues sepa en qué posición está para poder entrar a trabajar en este ayuntamiento, o sea, cuál es el puesto que ocupa dentro de la bolsa de empleo y cuál es la posición por la que se está contratando en este ayuntamiento. Para nosotros es un día importante porque son numerosos los vecinos de Arcos que demandan empleo en este momento que nos han hecho esta petición. Hemos tenido que hacer una herramienta a la medida de nuestras bolsas de empleo, pues precisamente para poder cumplir con la transparencia y poder cumplir con el objetivo de transparencia en materia de empleo, del que, bueno, que creo que hasta ahora pues nos viene haciendo gala lo que es la transparencia con la cual estamos actuando en esta materia. Es una forma muy sencilla de proceder. Todos los ciudadanos de Arcos van a poder acceder a través de un icono que se titula Bolsas de Empleo dentro de la página web de este ayuntamiento. Pinchando en ese icono de las bolsas de empleo, pues automáticamente aparecen pues todo lo que son los procedimientos por el que el ayuntamiento está contratando en este pueblo. Ya dijimos que uno de nuestros compromisos era acabar con el enchufismo y dar transparencia en el empleo. Vuelvo a repetir que es el cumplimiento de los compromisos adquiridos
Por un lado, acabamos con el enchufismo que había en Arcos, poniendo en marcha las bolsas de empleo y los procedimientos que actualmente se están llevando a cabo para entrar a trabajar en este ayuntamiento, que son bolsas de empleo, el empleo a través de los servicios sociales y los procedimientos a través del Servicio Andaluz de Empleo. Dentro de lo que son las bolsas de empleo, tenemos distintos apartados. Tenemos las bolsas sociales, tenemos las bolsas de monitores y dentro de las bolsas sociales tenemos también distintos apartados, que es en función de que sean mayores o menores de 45 años, en función de la actividad que se va a desarrollar, si son limpieza en colegio y edificio, limpieza viaria, parques y jardines, si es en Gédula, si es en Arco, todos esos subapartados que ahora de todas formas indicaré para explicarle a la ciudadanía cuántos contratos se vienen haciendo en cada bolsa, pues todos esos apartados aparecen en la página web, aparece el número total de inscritos en cada una de las bolsas, el número total de contratos que ya se han realizado en esa bolsa y la posición real que tiene esa bolsa, o sea, el orden por el cual se están haciendo los contratos. Delegada Municipal de Hacienda y Personal, María José González, que también nos detalla, nos da algunos datos de cómo se están llevando a cabo las contrataciones municipales en los últimos meses. Me gustaría explicar cuántos contratos llevamos hechos a través de los procedimientos legales que existen de contratación, a través de las bolsas de empleo, a través de la bolsa social, llevamos hecho un total de 97 contrataciones, cuando el número de solicitantes, o sea, el número de personas demandantes de empleo que se apuntaron en nuestras bolsas fue 4.532. O sea, 4.532 personas nos han demandado trabajo a través de la bolsa social y llevamos ya hecho 97 contratos. El número de contratos aproximado que se han realizado a través del SAE durante el mes de diciembre y lo que llevamos de enero han sido de 18. Ha coincidido que durante el mes de diciembre hemos tenido cortadas las contrataciones tanto de bolsa como a través de los procedimientos del SAE, porque ya explicamos en rueda de prensa anterior, tanto el alcalde como yo misma, de que teníamos un problema con la cifra de personal dentro de los presupuestos y no había partida presupuestaria para seguir haciendo contratos, y los únicos contratos que teníamos autorizados eran a través de servicios sociales. Así, por ejemplo, para llevar a cabo la cabalgata de Reyes y ejecutar lo que es la cabalgata de Reyes, pues se hicieron un total de 20 contrataciones a través de los servicios sociales de este ayuntamiento. Y no abandonamos Arcos de la Frontera, aunque sí nos cambiamos de acera política. Si estábamos hablando del equipo de gobierno del Partido Socialista, pues ahora nos vamos a hablar de la oposición, en concreto del Partido Popular, que ha dado a conocer a través de quien fuera alcalde del municipio, José Luis Núñez, y que actualmente comparte portavocía en el Grupo Municipal Popular con Sebastián Ruiz, pues ha dado a conocer que se va a informar o que va a solicitar al equipo de gobierno información sobre proyectos que, aunque son proyectos de pasado, porque ya llevan un tiempo tratando de ponerse en marcha, no han salido adelante y siguen siendo proyectos de futuro, del futuro económico importante para el Ayuntamiento de Arcos, para la localidad y para la creación de empleo. Lamenta Núñez que estos proyectos todavía no hayan visto la luz y se preguntan, por ejemplo, en primer lugar, ¿qué sucede con el proyecto de la estación depuradora de aguas residuales de la EDAR? Estaba aprobado por la Junta de Andalucía, había dinero, las obras no comienzan. Esto es lo que pregunta José Luis Núñez. A nadie se le escapa que en los últimos tiempos, Arcos de la Frontera, cuando estábamos ya en una senda de recuperación, una senda de alegría, una senda de optimismo, pues hemos visto como nuevamente hemos dado varios pasos atrás, ¿no? Y esos varios pasos atrás son motivados precisamente a la inacción del gobierno municipal en determinados asuntos. Y como muestra un botón, ¿recuerdan ustedes las de veces que tuvimos que llevar a pleno las modificaciones y más modificaciones por enésima vez de aquel convenio famoso suscrito entre el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y la Junta de Andalucía para lo que era esa inversión tan importante y a la que tanto se han referido los socialistas en estos tiempos, aunque ya viene de la etapa del anterior gobierno del Partido Popular que yo tuve el honor de presidir, con respecto a la depuradora de aguas residuales de Arcos de la Frontera? Una ampliación de estas instalaciones para ponerla, digamos que acorde con las necesidades que tiene que prestar para una población tan importante como Arcos de la Frontera,
y que se anunciaban cuyas obras iban a empezar en el mes de junio. Bueno, pues estamos ya en enero del 2017 y estas obras, después de haber ido y venido a pleno numerosas veces los convenios suscritos entre ambas administraciones por temas de puntos y comas, pues todavía esa obra está sin acometer. Ni está ni se le espera de momento, o al menos esperemos que por parte del ayuntamiento se nos tenga una respuesta que nos pueda clarificar el motivo de los retrasos y el motivo de por qué se ha paralizado una inversión de las más importantes que en los últimos tiempos se podían haber acometido en Arcos de la Frontera. Parece ser que las obras ya han sido adjudicadas a una empresa que ha concurrido a la libre licitación de las mismas y lo estamos ya deseosos, ¿no?, de que empiece, porque de alguna manera tendrá alguna repercusión económica directa y también quizás en empleo durante su construcción en el municipio. Por tanto, exigimos celeridad a la Junta de Andalucía, pero también emplazamos al alcalde, al equipo de gobierno, a que de alguna forma dé los pasos pertinentes para que a la mayor brevedad posible esa obra pública, de las pocas que por parte de la Junta de Andalucía se tiene prevista para Arcos de la Frontera, se comience en cuanto antes. Y no se queda solo en el proyecto del ADAR, también cuestiona sobre qué está pasando o qué va a pasar con el proyecto del camping municipal. Se invirtió mucho dinero, se recuperó la titularidad de este espacio. Ahora, ¿qué sucede?, pregunta Núñez. Vamos a volver a preguntar, vamos a reiterar nuestra pregunta sobre qué está ocurriendo con el camping de Arcos de la Frontera, unas instalaciones que, como ustedes saben, pues están prácticamente finalizadas. Se hizo una inversión importante en unas instalaciones que la Junta de Andalucía, cuando yo fui alcalde, a través de la Consejería de Turismo, tuvimos la capacidad de que ese camping revirtiera mediante un convenio de cesión en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Una vez que las instalaciones fueron del Ayuntamiento en esa concesión, buscamos fondos necesarios, tanto de Europa, Diputación Provincial de Cádiz y propios recursos del y recursos propios del Ayuntamiento, para dotar a ese camping y modernizarlo, para convertirlo en unas instalaciones adecuadas a los tiempos actuales. Pues todavía, después de todos estos meses, el camping sigue cerrado y sufriendo el lógico deterioro de algo que, como todos sabemos, aunque se haya invertido una importante cantidad de dinero en las mejoras, esas mejoras, si no se mantienen, si no se cuidan, si no se habita ese camping, pues nos puede llevar una vez más a ese deterioro que ya tuvimos que padecer años atrás cuando la gestión correspondía a la Junta de Andalucía y que tanto esfuerzo nos costó a los arceses recuperar. Por tanto, le pedimos nuevamente al señor alcalde y a la delegada de turismo, en este caso, a doña Ana Carrera, que agilice todos los trámites pertinentes para la licitación, para que se abra ese pliego de condiciones donde las empresas interesadas, que al parecer existen, como nos dijeron en el último pleno, puedan concurrir de nuevo. Pero hasta el momento seguimos sin noticias al respecto. Y es una pena que unas instalaciones que vendrían a ampliar la oferta turística de Arcos de la Frontera, con la consiguiente generación de empleo directo e indirecto, que no es que vaya a ser la panacea, pero siempre algo contribuye a mejorar los fatídicos datos que tenemos de desempleo en Arcos de la Frontera. Y por último, entre otras iniciativas, los populares cuestionan sobre qué va a pasar con la zona conocida popularmente como el Terraza. Ya saben, lo gerenciaba la persona que lo gerenciaba, Paco el del Terraza, que es como se le conoce en Arcos de la Frontera, pues se jubiló, dejó este espacio que es una instalación municipal y ahora mismo pues se encuentra cerrado. El equipo de gobierno anunció que iba a hacer un centro de recepción turística aquí, pero no se han dado más pasos al respecto y se cuestiona a Núñez, se cuestiona al Partido Popular, qué va a pasar con este espacio. Aseguran que lo fundamental sería ponerlo en marcha cuanto antes, incluso aunque sea con un uso de restauración. También vamos a preguntar al señor alcalde y a su equipo de gobierno por otros asuntos, como por ejemplo, qué está ocurriendo con el bar Terraza de Arcos de la Frontera. Sabe que son unas instalaciones de propiedad municipal, cuyo anterior concesionario, por motivos de jubilación, decidió dejar la explotación de estas instalaciones y hasta la presente se nos dijo que se iba a transformar en un centro de interpretación turística, que se iba a hacer una obra importantísima para equipar estas instalaciones y hasta el momento allí lo que tenemos es un aspecto desastroso, ruinoso y de abandono absoluto,
como ya en el lugar más céntrico de Arcos de la Frontera, como es el Paseo de Andalucía, lo que demuestra la dejadez, la desidia y la falta de iniciativa por parte del equipo de gobierno. Le instamos también al alcalde de Arcos de la Frontera y a su delegada de turismo para que agilicen los trámites, también mediante concesión administrativa, mediante pliego de condiciones, para que se dote ese equipamiento de una oferta, la que se decida por parte del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Si quieren que vuelva a ser un restaurante, que sea un restaurante que dé servicio a esa zona que ahora mismito no tiene servicio, puesto que los tres establecimientos que había en el sitio de encuentro, en el sitio céntrico de Arcos de la Frontera, han cerrado sus puertas. Unos privados, pero este público debería de ofrecer el servicio que venía ofreciendo, a una zona de esparcimiento, una zona de encuentro, una zona donde muchas familias van a pasear, donde van muchos niños a pasar el día y no tenemos ni donde siquiera tomar un Coca-Cola. Y en Arcos seguimos para dar a conocer que se ha mantenido un nuevo encuentro, en concreto este con el subdelegado de Gobierno de Andalucía, Antonio Sanz, para ver qué pasa con las obras de la ladera de la Verbena. Ya saben, todo estaba pendiente de la configuración de un nuevo equipo de gobierno en Madrid, estatal, para pedirle colaboración para que nuevamente se pueda llevar a cabo una nueva fase de la obra con la participación del Gobierno central, la participación de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial, amparando al Ayuntamiento de Arcos. Se ha mantenido ese encuentro, no han trascendido muchos detalles del mismo, pero sí que se asegura que es un primer camino y que ahora se quiere tener un encuentro en Madrid por esta cuestión. Y el estado de la ladera de la Verbena y la búsqueda de financiación para seguir adelante con las obras de estabilización del terreno siguen siendo protagonistas de actualidad en Arcos de la Frontera. Si todo estaba pendiente de la constitución de un nuevo gobierno en Madrid para tratar de buscar una financiación en la que participen las diferentes administraciones, todo parece que comienza a encauzarse una vez que ya se ha constituido el nuevo gobierno. Esta misma semana, el delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Arcos, Manuel Garrucho, ha mantenido un encuentro en Sevilla con el delegado del gobierno, Antonio Sanz, acompañado por los vecinos afectados, en una reunión en la que han podido constatar la buena predisposición que existe para atender nuestras demandas, destaca el propio delegado municipal. Al tiempo, ha pedido al representante del Gobierno central en la comunidad autónoma que agilice las gestiones para que continúen los contactos directamente en Madrid, como ya anunció el propio alcalde Isidoro Gambín, que quiere mantener un encuentro en el ministerio. Esta misma mañana, Garrucho, además, por otra parte, se ha desplazado hasta la urbanización de la Verbena, donde ha comprobado el estado de las obras que realiza Aqualia para sustituir una tubería de abastecimiento dañada por los movimientos de terreno por otra que cruza las zonas verdes, más fácil de reparar si de nuevo hubiera rotura. Estos trabajos se unen a los efectuados por el propio ayuntamiento en estas calles, donde una cuadrilla de trabajadores municipales va arreglando desperfectos en solerías, acerados y asfaltados, dando así cumplimiento al compromiso expresado por el alcalde Isidoro Gambín a los vecinos en una de las múltiples reuniones que se han tenido lugar con motivo de los problemas que están sufriendo en esta zona. Y nos hicimos eco hace unos días de una información que tenía que ver con un posible maltrato animal. En concreto, había asociaciones como, por ejemplo, ASOSA y PACMA, el partido animalista, pues que pedían que se prohibieran los circos donde se utilicen animales como un atractivo de ocio. Se produjo una manifestación en el circo que actualmente se encuentra ubicado en Arcos de la Frontera, un circo que ya venían denunciando ambos colectivos por sus prácticas a la hora de mantener a los animales. Denunciaron que se le murió incluso un león en Ubrique y ahora pues han puesto la lupa en Arcos de la Frontera. Izquierda Unida, la asamblea local de este partido, va más allá. Le pide directamente al Ayuntamiento de Arcos que prohíba este tipo de circos en la localidad.
Izquierda Unida ha solicitado al Ayuntamiento de Arcos que no conceda permisos para la instalación en la localidad de circos con animales, ya que las condiciones de vida de estos animales son penosas. Ante la reciente instalación de un circo con animales en el barrio de María Auxiliadora de la localidad, el Consejo Local de Izquierda Unida ha analizado las penosas condiciones de vida que tienen los animales que participan en las actuaciones de circo, por su falta de espacio, por el proceso de doma y por la explotación que este tipo de espectáculos supone. Es necesario que el Ayuntamiento de Arcos, destacan desde esta asamblea, tenga un compromiso claro en la defensa de las condiciones de vida de los animales, y para ello un paso clave es la prohibición de la instalación de circos en los que se utilicen animales, muchos de ellos pertenecientes a especies con grandes necesidades de espacio, acostumbrados a otro clima y a una vida salvaje. Y el alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, no ha tardado en responderle a Izquierda Unida. Les asegura que se esté o no se esté de acuerdo con este tipo ocio, con este tipo de empresas de ocio, la verdad es que existe una normativa que este circo solicita instalarse en la localidad, que cumple todo lo que se le exige, que se le ha pedido toda la documentación posible y que se cumpla escrupulosamente con la ley. Y dice el alcalde que si se cumple con todo y él le dice que no se pueden instalar porque él no quiere, lo que haría sería prevaricar. Por tanto, hace un llamamiento a Izquierda Unida para recordarle que la responsabilidad política del que gobierna pues va más allá de las creencias y de las ideologías. Hay que cumplir con la ley. Cuando alguien asume una responsabilidad política, fundamentalmente la prioridad es cumplir con las leyes. Y si yo tengo una empresa que se dedica al circo y reúne todos los parámetros legales, con todo lo que eso conlleva, con toda la documentación exigible que le fijen las normas procesales, pues un alcalde no tiene más que cumplir con la ley y otorgar la licencia, porque si no lo hago cumpliendo con esos requisitos, estaría prevaricando. Y les puedo asegurar que este circo ha presentado en el ayuntamiento toda la documentación. Hemos sido muy meticulosos en este procedimiento y le hemos pedido todo tipo de documentación que han presentado. Por esto este gobierno, este ayuntamiento, no ha tenido más que autorizar la celebración de este circo. Y esto lo quiero decir yo, porque esto lo hago yo y lo hace cualquiera que asuma una responsabilidad política, porque si hace lo contrario, evidentemente estaría cometiendo una ilegalidad. Y el Partido Popular de Arcos sigue adelante con su proceso de regeneración, de, no vamos a decir refundación, porque no es una refundación, pero sí de darle la vuelta un poco al partido a nivel local. Un paso más que se ha dado es el de presentar a las nuevas generaciones del municipio. Inmaculada Mancheño será la nueva presidenta local, acompañada como secretario local con Manuel Ayón y un grupo de jóvenes. Inmaculada Mancheño explica cómo afronta este reto, para ella ilusionante, a la vez que la verdad es que pesa la responsabilidad, dice, pero que se siente muy arropada. Inmaculada Mancheño. Somos un grupo de jóvenes con las ideas muy claras y con muchas ganas de trabajar por Arcos y por nuestros vecinos, sobre todo por los jóvenes. Queremos ser la voz y el altavoz de todos los arcenses para elevar sus problemas, gracias a nuestros concejales, a pleno, para intentarles dar solución. Estoy viviendo un momento muy, muy, muy bueno personalmente, porque desde el pasado domingo, y lo hablaba con Domi, he recibido muchísimas muestras de cariño por redes sociales, por llamadas de teléfono, la gente por la calle. Y no me lo esperaba, porque soy una persona sencilla, humilde, normal, que desde muy pequeña tenía claro que quería trabajar por nuestro pueblo. Hay veces que la vida te pone en situaciones complicadas y te hace madurar antes de tiempo, y creo que es lo que me pasó a mí. Y desde pequeña, aunque mi familia siempre ha vivido muy alejada de la política, son personas que les gusta pasar desapercibido, justo ahí nací yo, ¿no? Una persona que le gusta la tertulia, dar su opinión, trabajar, no me gusta callarme con nada. Y cuando he visto tanto apoyo de la gente, pues la verdad que todavía no me lo creo. Desde aquí quiero darle a todos gracias y bueno, decirle a los jóvenes que tenemos muchos, muchos proyectos. Todavía no quiero anunciar ninguno, solo uno, porque no los tenemos todavía cerrados en agenda y las cosas pueden cambiar. Quiero decir que seguiremos y retomaremos el ConoceA para apoyar a los pequeños comercios locales, que creemos que están olvidados por nuestro ayuntamiento
y que es necesario darle la importancia que tiene, porque tenemos momentos difíciles y nosotros tenemos que apoyar lo nuestro. Y creo que no se me olvida nada más, agradecer de nuevo a todas las personas que nos acompañaron, que fueron muchísimos, tuvimos el aforo completo, otra cosa que nos sorprendió, apoyo de todas las provincias de Cádiz, el Comité de Dirección del Partido Popular, el Comité de Dirección de Nuevas Generaciones, por supuesto nuestros concejales, los miembros de la gestora, José Luis, Sebastián, no, creo que no nos lo esperábamos. Hemos tenido un recibimiento que todavía a día de hoy no he asumido. Está siendo la verdad que un momento muy bonito y sobre todo gracias a ti, Domi, porque tu apoyo está haciendo, sobre todo el tuyo, importante, porque no tengo ninguna experiencia en dirigir nada, nunca, como he dicho antes, soy una persona que siempre se ha dedicado a estudiar, y todo este recibimiento la verdad que me tiene todavía un poco descolocada. Y Domingo González, presidente de la comisión gestora que actualmente dirige el Partido Popular de Arcos de la Frontera, pues valora muy positivamente la incursión de Inmaculada Mancheño en esta lista de jóvenes, que se haya hecho cargo de la presidencia local, por fin una mujer en un puesto de esta responsabilidad, destaca Domingo González, y considera que todo forma parte de ese proceso de regeneración que va a seguir en el Partido Popular de Arcos. Quiero agradecer el nombre de la presidencia, de la gestora del Partido Popular, a Inma, por supuesto, como presidenta, como recién presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Arcos de la Frontera, también a Manuel Ayón como secretario general, y dar las gracias también especialmente a los que salen, ¿no? A Juan Antonio y a Óscar, que han sido también dos grandes referentes en un periodo importante para el Partido Popular, donde además pues han sabido también canalizar ese periodo de transición del Partido Popular, ¿no? Y cuando veo a Inma en el momento en el que, bueno, agradece esa confianza depositada en mí como persona con ella, pues me veo identificado hace unos años atrás, ¿no? Cuando en el 2003, pues de la mano de Juan Manuel Almario, tuve la oportunidad de dirigir las Nuevas Generaciones en Arcos de la Frontera, y prácticamente como tú, ¿no? Tenemos las mismas inquietudes, tenemos muchos puntos en común, ambos venimos también de familias humildes, trabajadoras, honradas, que eso es importante, y que bueno, también estábamos llenos de inquietudes, y que esas inquietudes al final, pues sabiéndola canalizar a través de la política, creo que puede servir y mucho, y va a contribuir mucho en un beneficio para los vecinos de Arcos de la Frontera, en este caso a través de Nuevas Generaciones, pues para los más jóvenes de Arcos de la Frontera, ¿no? Quiero agradecer también pues públicamente pues ese compromiso que has tenido, ese paso al frente que has dado para junto con Manuel Ayón y el resto de miembros que van a formar las Nuevas Generaciones del Partido Popular, pues luchar y ser ese altavoz de los jóvenes, que a través de nosotros, de los concejales en el Pleno Municipal, podamos elevar y, por supuesto, plantear soluciones y plantear distintas actividades que se puedan llevar a cabo, siempre y cuando con el mismo denominador común que nosotros, que buscar lo mejor para Arcos de la Frontera, ¿no? Y agradecer a todos los compañeros también, a concejales, que han estado apoyando a estas Nuevas Generaciones, que apoyaron también a esta nueva, digamos, presidenta, que presidenta, la verdad que es un orgullo para nosotros poder decir presidenta, puesto que es la primera mujer que lleva a cabo la presidencia del Partido Popular, en este caso a través de Nuevas Generaciones, y esperemos, y estoy seguro que así será, que será también un relevo muy digno para los que en este momento somos el presente, pero que en un futuro seremos también pasado, ¿no? Así que te animo, Inma, y te doy muchas gracias por ese paso que has dado al frente, por esa también disposición que has tenido tú en todo momento con tu equipo de Nuevas Generaciones para con los miembros del Partido Popular, y agradecer pues a todo, también a todos los concejales y compañeros de la provincial, tanto de Nuevas Generaciones como del partido, que tuvieron la oportunidad de este domingo pasado, estar en esa toma de posesión tuya como nueva presidenta. Llega un fin de semana de mucho frío, pero las actividades deportivas seguirán adelante. Los equipos de la comarca, los equipos de fútbol senior de la comarca de la Sierra de Cádiz, tienen muchos partidos por delante. Cada uno de ellos intentará acercarse todavía un poco más a su objetivo. Los equipos senior de fútbol de la comarca de la Sierra de Cádiz volverán a vivir un intenso fin de semana en el que tratar, como decimos, de acercarse a sus objetivos. En la tercera andaluza, el partido Unión Deportiva Bornense Español de Vejer, correspondiente a la decimoprimera jornada, ha sido aplazado, por lo que aquí no jugará ninguno de los nuestros. El Bornense es actualmente séptimo de 10 clasificados con 14 puntos. En segunda andaluza, donde tenemos a tres equipos de la comarca de la Sierra de Cádiz, el domingo le espera jugar a las 4:15 con el Puerto Real,
Club de Fútbol en espera. El Ubrique Unión Deportiva recibirá al Federico de Mayo C a las 4:30 de la tarde y el Prado del Rey recibirá a las 5 al Bejer Balompié. En los nuestros, el espera es 16º de 17 equipos que hay en la categoría en total, con 11 puntos a estas alturas de liga. Se va a disputar esta semana la jornada 20. El Ubrique Unión Deportiva también necesita con urgencia una victoria, es 13º con 20 puntos y el Prado del Rey es el que está mejor en la clasificación, es 9º con 24 puntos. En la primera andaluza, los dos equipos de la comarca de la Sierra de Cádiz no se encuentran del todo mal, sobre todo después de la reacción del Club Deportivo Gédula, que recibirá el domingo a las 12 de la mañana al Trebujena Club de Fútbol. Además, a esa misma hora se jugará el San José Obrero Unión Deportiva Villamartín. La Unión Deportiva saldrá fuera en este fin de semana. El Gédula es 12º con 24 puntos. Ya saben, esta jornada será la 20ª, por lo que los equipos de esta categoría también han superado ya el ecuador de la temporada. La Unión Deportiva Villamartín, sin embargo, es 6ª con 32 puntos. Y en tercera división, el líder de la categoría, el Arcos Club de Fútbol, recibirá el domingo a las 5 de la tarde al San Roque de Cádiz. El Arcos sigue siendo líder con 46 puntos en las 22 jornadas que ya se han disputado. Esta que jugará contra el San Roque será la 23, por lo que poco a poco ya se comienza a perfilar la fase final casi de la temporada. El Arcos es líder, como decimos, 46 puntos, seguido del Betis B, segundo con 45, el Algeciras es tercero con 42 y ya sin ningún partido menos, cuarto es el Écija Balompié con 41 y quinto, el último, la última posición que ya no tiene acceso a la liguilla de ascenso, la del Sevilla C, con 37 puntos. El Arcos está a 9 puntos, con 3 partidos por tanto de distancia con respecto a este clasificado. Pase lo que pase, incluso una derrota, solo podría llevar al Arcos a caer a la segunda posición en la clasificación. Algo muy, 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 muy positivo si tenemos en cuenta que el Arcos Club de Fútbol hasta esta temporada no sabía lo que era liderar el grupo 10º de la tercera división y que en esta campaña está demostrando ser el rival más duro y el rival a batir. Arcos Club de Fútbol, San Roque de Cádiz, 5 de la tarde el próximo domingo en el Estadio Municipal Antonio Barbadillo. Bueno, vamos a conocer la previsión del tiempo que hacen los compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología para mañana en la comarca de la Sierra de Cádiz, en la provincia y en toda Andalucía. Buenas noches. Para mañana nos espera una jornada soleada en general en la mitad occidental, aunque a mediodía crecerán nubes. Habrá más nubosidad en el resto, con probables precipitaciones débiles en el tercio oriental del territorio y con una cota de nieve que irá subiendo hasta alcanzar los 1.000 o 1.200 metros. En cuanto a las temperaturas, esta noche las mínimas se mantendrán con los valores de la noche pasada, mínimas que andarán entre los 7 grados de Almería y los 2 bajo cero que se registrarán en Granada. Las máximas mañana suben en general y el viento soplará del norte en el extremo oriental, del nordeste flojo en el resto, con poniente suave también en el litoral mediterráneo que, eso sí, a lo largo del día volverá a arreciar. Mañana sábado comenzaremos el día con un cielo poco nuboso, aunque esa nubosidad irá a más a mediodía, pero no se esperan precipitaciones. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios, habrá heladas débiles en la sierra, marcarán las mínimas los 6 grados en Cádiz y Algeciras, los 4 en Rota, 3 grados en Arcos y 1 bajo cero en Jerez de la Frontera. Las máximas mañana suben y el viento soplará del norte y a flojo, con poniente flojo también en el estrecho, aunque en ese caso arreciará durante el día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y antes de concluir, vamos a recordar cuáles han sido los principales titulares de esta jornada de este viernes 20 de enero. La Delegación de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Arcos presenta un nuevo portal de empleo para seguir las contrataciones que se hacen desde el consistorio.
Partido Popular de Arcos pregunta qué ha pasado con proyectos que ya se planteaban en la anterior legislatura, pero que se consideran proyectos de futuro para la localidad. El delegado municipal de urbanismo, Manuel Garrucho, y representantes de los vecinos mantienen un encuentro en Sevilla con el delegado del gobierno, Antonio Sanz, para abordar cuestiones relacionadas con la verbena. Izquierda Unida en Arcos pide que se prohíba la celebración de espectáculos como el de los circos en los que participan animales. Y esto ha sido todo por hoy, queridos espectadores. Ya saben, volveremos aquí el próximo lunes a las 9:30 de la noche con más información comarcal en Noticias Sierra de Cádiz en Canal Sierra de Cádiz. Este fin de semana tendremos especial 7 días en el que pueden conocer y repasar todas las noticias que han tenido lugar esta semana en nuestra comarca. Sin más, despediros, daros las gracias por su atención. Nos volveremos a ver aquí en Canal Sierra de Cádiz. Sean felices. Hasta la próxima.